Retomamos nuevamente la transmisión de ataque directo por la señal de tu zona X. Pedimos las disculpas pertinentes, tuvimos un pequeño percance de último momento, se nos había caído la transmisión, pero ya estamos acá. Estábamos conversando con nuestra invitada del día de hoy, la profesora de Unión La Calera y Alto Rendimiento Quilicura, Paola Mendoza. Estábamos conociendo sus orígenes, estábamos conociendo sus primeros pasos como entrenadora y también nos estaba comentando cómo separar roles en una realidad que en su momento, cuando ya estaba empezando sus primeras armas, le fue muy, pero muy complejo en esos momentos. ¿O no, profesora? Claro, pero al hablarlo de la complejidad era un tema más interno propio, ¿ya? Porque extrañaba, por ejemplo, otras situaciones cuando era jugadora y compañera de mis compañeras, valga la redundancia. Entonces extrañaba más eso, fue como un tema mucho más personal. Porque como lo dije también en su momento, las chicas, mis amigas, comprendían perfectamente bien en qué estaban. Entonces en esa parte no fue tan compleja. Pero la interna, claro, tener que cambiar ciertas situaciones, tratar de que ellas en el camarín fueran muy unidas sin yo interponerme, porque tiene que haber obviamente una brecha, una división desde el cuerpo técnico a las jugadoras. Entonces por ahí fue la experiencia, pero una experiencia completamente enriquecedora. O sea, yo ya estaba como un poco preparada para lo que venía, que era NFP, así que muy agradecida de eso. Aparte de comentar que como equipo no fue muy bien, o sea, llegaron jugadoras que, aparte de las jugadoras que ya estábamos y era como la base, llegaban jugadoras que tenían el hambre igual que nosotras y lo que nos imponía igual la profe Pau en ese entonces, sin recursos, sin nada, porque yo me acuerdo que llegaba con un carrito de supermercado, con las cosas y todo. Porque la cancha estaba por ahí cerca de donde ella vivía, por ahí cerca, entre comillas, cerca. Claro. Así que nada, pues, recorría con el carrito de supermercado y entrenábamos, y a pesar de que eran pocos los recursos, siempre nos decía que el profesionalismo se llevaba en la cabeza, pues, que finalmente de ahí empezaba todo, y por eso también empezaron a sumarse chicos a entrenar. El primero fue el Nico, que es un amigo muy cercano mío, y él me acompañó a entrenar una vez y le gustó los entrenamientos y se quiso sumar. Y la profe Pau no tuvo problema en decir, ya, si quieres ayudar, pero, o sea, tienes que comportarte como un jugador, pues, o sea, somos todos jugadores, no hay diferencias. Y afortunadamente los chicos que iban llegando llegaban a eso, a aportar y no a minorizarnos o a creerse ellos el cuento de porque, no sé, pues corrían más rápido, porque sí corrían más rápido. Imagínate, nosotras teníamos en ese tiempo, yo me acuerdo que tenía como 21, 22 y los chiquillos tenían 17 años, 16 años, entonces imagínate cómo corrían. Y yo recuerdo pesar como 15 kilos más, ¿cachai? O sea, no te creo eso, sepo. De verdad. No, de verdad. Sí. Pregúntale a la profe Pau igual. Sí, sí, es verdad. Sí, pues. Wow. De hecho, me hacía jugar de defensa lateral y yo con 15 kilos más corriendo y yo tenía que seguir a un loco que, no sé, pues, al Jordi, que era rapidísimo. Y sí, pues el Jordi, yo me acuerdo mucho de eso. Y tenía que seguirlo, y no importaba que yo no llegara y fuera 20 metros atrás de él, así, onda, síguelo, no importa. Y como que ahí me empecé a exigir más también y a entrenar, y creo que es lo que dice la profe Pau en este momento, o sea, en ese momento es verdad, por la interna de uno es difícil separarlo, pero cuando están los objetivos claros, tanto como para ella como para nosotras como jugadoras, no nos fue difícil separar el rol de... yo hasta ahora le digo profe Pau, ¿cachai? Buenísimo. Siendo que fuimos mucho tiempo muy amigas, compartiendo carretes y todo ese tipo de cosas que comparten los amigos. Sobre todo en ese tiempo, cuando uno tiene 18, 19,
O sea, eso se llama netamente profesionalismo de parte tuya, Chilita, y para acá hablar de usted, profe Bao, ya hablando dentro del aspecto interno. Pero ya continuando con su carrera, obviamente estaba el sueño de llegar de la NFP, lo logra, pero esta experiencia más de carácter amateur que usted habla, ¿saca lecciones positivas para su futuro como entrenadora? Sí, por supuesto. O sea, yo entré, mira, voy a ser sumamente sincera con esto, yo entré en NAF pensando que sabía mucho y me di cuenta que no sabía, o sea, tenía claro la parte amateur, tenía claro con tal vez el ojo clínico, que eso es una cosa sumamente personal de los entrenadores, pero conceptos, metodologías que fui aprendiendo y que quedé también impresionada yo. La verdad que a mí me sirvió muchísimo, me encantó estar en NAF, hubieron muchos ramos muy interesantes. Otros obviamente que no, para rellenar seguramente, pero no, mi experiencia de salir del amateurismo a nivel de entrenadora, o sea, en relación a los conocimientos, vaya, yo les recomiendo a todo el mundo, aunque se quiera dedicar al fútbol profesional o no, que se instruya, que se capacite, que estudie, sean cursos o una carrera, pero súper, súper genial entender conceptos y metodologías. Bueno, en ese caso, todos aquellos que estudiamos en INAF siempre sacamos alguna enseñanza, y usted dice algo muy importante, que te entregan herramientas, y eso en lo personal también se lo concedo, entregan herramientas que a la práctica sirven, y me imagino que... No, estamos todo bien. Estamos todo bien, no hay ningún problema. Estamos todos bien. ¿Me escucha, profe? Ahí. ¿Profesora, nos escucha en estos momentos? Parece que es su audífono. ¿Me escucha, profe? Hay un percance con la profe Pau. Les recuerdo también que nos pueden seguir en nuestras redes sociales de Tu Zona X, Instagram, Twitter, Facebook, @TuZonaX, Nada Nos Calla, y en las redes sociales de Ataque Directo, @AtaqueDirectoRadio en Instagram, Twitter, @-AtaqueDirecto, y en nuestro fanpage de Facebook, Ataque Directo FM. Profesora Pau, ¿se encuentra en estos momentos? Acá estoy. Volvimos. Ahora sí, ya. Le estaba comentando que, en cierto modo, todos aquellos que estudiamos en INAF siempre sacamos cosas ricas, enriquecedoras, valga la redundancia, para nuestra vida profesional, y usted señala que usted tuvo un aprendizaje muy significativo. ¿Qué profesores le influyeron en ese caso para su carrera como entrenadora dentro de INAF? El profesor Waldo Balaguet, George Bills, la profesora Rocío, si bien no me hizo clase directamente, pero tuve varias conversaciones con ella porque sentía una cierta admiración por su trabajo, por su trayectoria como futbolista y como... Aparte, en ese momento era la única mujer que estaba trabajando en INAF como profesora, impartiendo una clase sumamente importante que era microciclo estructurado. Y ella es bastante una buena profesora. Así que ellos para mí fueron como ejemplo, me entregaron bastantes conocimientos importantes que los llevo a cabo hoy en día como entrenadora también. También el profesor en su momento, Baldito, que me ayudó bastante, Benjamín Valenzuela, que tampoco me hizo clases lamentablemente, pero que también tuve una cercanía, buenas conversaciones ahí en el casino, y uno de los profesores que es como mi papá, por ejemplo, académico, que le llamo yo, que es Edgar Merino. Él actualmente, creo, si no me equivoco, es el rector de carrera, y él... Genial, aunque sea un ramo que no tenía nada que ver directamente con el campo de juego, pero un grande del fútbol, un amante del fútbol tanto como muchos de nosotros. Perfecto. Chicas. Sí, profesora. Sí. Bueno, le quería consultar que nos contara un poquito cómo fue el proceso para estar en Unión La Calera. Entiendo que bueno... Fue partícipe de eso en la primera academia de la Unión Española. Cuéntanos un poquito cómo fue esa experiencia previa a saber si es que entraba o no a NFP. Bueno, al penúltimo año de la carrera de entrenadora en INAF, comencé a buscar oportunidades para poder estar en el fútbol profesional, ya fuese de ayudante o de preparadora física, porque ya lo era en ese momento.
Entonces golpeé varias puertas de equipos femeninos y lamentablemente no tuve ninguna respuesta o alguna posibilidad. Entonces antes de salir de la carrera dije, bueno, estoy aquí en el momento preciso y voy a comenzar a armar un proyecto para llegar a NFP. Investigando, descubriendo cosas, ¿cierto? Bueno, me vengo enterando que en NFP solamente podíamos entrar como un equipo federado, ¿ya? Entonces tuvimos que buscar equipo y ahí es donde con la profe Carla nos reunimos para hacer este proyecto y empezamos a golpear puertas de equipos que no tuvieran la rama femenina en ese momento constituido y participando. Así que estuvimos en primera instancia con Unión Española prometiéndonos un año completo de que íbamos a estar, que era la idea, entonces formamos una escuela, una academia de fútbol femenino. Lo realizamos, nos fue bastante bien. Siempre dijimos que este proyecto iba a ser para llegar definitivamente a la competencia NFP. Pasó el año y lamentablemente Enano Díaz, que estaba en ese momento de gerente, no resultó. Simplemente nos patearon la pelota, no nos quisieron pasar la pelota mejor para jugar, mejor dicho. Así que empezamos a golpear otras puertas y yo me anticipé también. Ya íbamos a entrar el 2018 y en el 2017 decidí comenzar a golpear puertas también dos meses antes de que supuestamente con Unión Española íbamos a entrar a NFP. Vimos varias opciones hasta que llegamos a Calera. Llegamos a Calera y Calera justamente ese año el cuerpo técnico, las personas que estaban encargadas de Unión La Calera Femenina, que estaba ya en Calera, se bajaba de la organización, o sea, se bajaba de la rama femenina y no había nadie que se hiciera cargo. Justo llegamos en ese momento. En esa instancia, el profesor Aldo, no me acuerdo Aldo. El apellido. Chanampa era el entrenador de Calera de ese momento. Y él empezó a buscar otros rumbos, obviamente, otras oportunidades, y él se fue a Santiago Morning. Y dejó Calera ahí sin la participación, sin la organización, sin nada. Al enterarme yo de eso, golpeo la puerta, hablo por teléfono, investigo un poco quién eran las personas encargadas. En ese momento era Martín, el gerente, el que hace poco renunció al directorio de NFP. Martín, ¿no? Perfecto. Efectivamente. Sí. Entonces fuimos para allá, claro, fuimos para allá y fuimos con Carla. Golpeamos la puerta, nos abrieron. Nos sentamos y dijimos, mira, ¿sabes qué? Yo quiero representar a Calera, pero tengo solo una petición, que es que me quiero llevar a Calera Santiago. Tengo todo, tenemos cancha. En ese momento nosotros pagamos, éramos la academia de Unión Española y se pagaba una mensualidad, obviamente, para poder existir, pagar cancha, entrenador, etcétera. La idea era que con las muchachas le planteamos lo siguiente: nosotros vamos a llegar a primera división, pero el primer año vamos a actuar como academia. Ese era el punto. ¿Por qué? Lamentablemente yo también me dejé guiar por muchos comentarios o cosas que me decía el resto, no te van a ayudar, no te van a dar nada, solamente el nombre. Entonces solamente pide el nombre, no pidas nada más, no pidas plata, no pidas nada, porque hay muchos equipos en ese momento que nosotros, y tal vez peor, por mucho tiempo. Entonces nosotros también ingenuamente, yo creo que ahí nos equivocamos un poco y lo reconozco, fuimos y pedimos solamente el nombre con la ilusión de estar en la NFP, porque personalmente para mí era un objetivo súper claro hace mucho tiempo. Teniendo esto claro... Y para todas las que estábamos ahí, yo creo. Claro, con la categoría adulta y con la categoría 17, que estaba súper claro, porque acá la comunicación y la claridad y la verdad era lo más importante que había que cuidar para este proyecto, sobre todo cuando había dinero de por medio, de parte de las jugadoras. Entonces llegamos, Martín nos dijo que sí, perfecto, no hay problema, llévesela a Santiago. Así que el primer año no hay ninguna discusión en relación a de que ellos debieron o no debieron darnos apoyo económico o administrativo. Nosotros fuimos y lo aceptamos, ¿ya? Ingenuamente o asertivamente lo hicimos. Pasó el segundo año y ya se nos estaba prometiendo ciertas cosas en el 2019. Entonces, perfecto, pero ahí hubo un cambio sumamente radical en la interna de Unión La Calera. Estos nuevos dueños, los argentinos, los Pini, al parecer... los Pini, que tienen una historia dentro del fútbol chileno, increíble. No sé qué palabra utilizar, pero no eran medios extraños. La cosa es que cambiaron de gerente 4 o 5 veces durante el 19, 19, sí. No, 18, perdón. No, 19.
Entonces siempre nos pateaban la pelota una y otra vez, una y otra vez. Nosotros seguíamos en competencia, seguíamos con las carencias económicas, la jugadora estaba pagando por jugar, o sea, era muy difícil sostenerlo. Invertimos mucho dinero nosotras, yo personalmente, llegó ayuda extra también, pero no era suficiente, si lamentablemente no es suficiente. Cuando el club no te ayuda, nada es suficiente, excepto que alguien quiera tomar las riendas administrativas 100% y darnos todo lo que necesitábamos. En fin, claro que sí. Hasta que llegó Tomás Roca, que es el actual gerente, estuvimos hablando a finales, porque ya a finales como que se estableció un poco la gerencia de Unión La Calera. Con Tomás Roca hablamos por ahí por tal vez agosto, septiembre creo, proponiéndole la idea de que ya el 2020 teníamos que nosotros tener ayuda económica, porque contándole toda la historia, le propusimos, le enviamos una propuesta, teníamos infraestructura, imagínate, nosotros habíamos gestionado infraestructura, habíamos gestionado estadio para hacer de local, de cancha, te juro, oye, nosotros entrenábamos en plazas cuando no había cancha, o por sí, algún motivo no estaba, no había para pagar, listo, vamos a entrenar acá, vamos a entrenar a la plaza y punto. Llena toda la frente del parque deportivo. Sí, claro. Llena toda la en la plaza tirándonos barriga ahí. Claro, teníamos varias opciones. Al final mucha gente nos fue conociendo, empezamos a mostrar nuestra historia de a poco y así empezamos a conseguir ayuda y hoy por hoy no pagamos ninguna cancha y podemos entrenar en recintos que cumples con las condiciones, tener una cancha para hacer de local, tener auspiciadores hasta el día de hoy. Pero a pesar de todo eso, las chicas sí, ¿verdad? Teníamos un gimnasio igual que podíamos ocuparlo, que eso nunca habíamos tenido nosotras, po. Como claro. Yo personalmente nunca había asistido como a un gimnasio en un equipo, entonces claro, y eso lo gestionaron ustedes. A pesar de eso seguían las muchachas pagando y hasta el día de hoy siguen pagando. A lo mejor no pagan una mensualidad, pero tienen que pagar su uniforme, y a lo mejor el uniforme no le vale lo mismo, pero tienen que, no sé, los elementos para kinesiólogo, todo ese tipo de cosas que ya lamentablemente nosotros personalmente no lo podemos sostener y nadie creo que lo pueda sostener. Entonces, cuando le enviamos esa propuesta a Tomás Roca, que fue a... todo lo demás, pero se bajó a una cantidad inferior de 800 mil pesos. Con los cuales, perfecto, wow. Ya, a nada, perfecto, de molino más, a nada, ahí vamos a jugar. Igual va a jugar, ¿no? Claro, y igual a jugar y todo, y viendo también la realidad de otros clubes, si no es una realidad que solamente digamos nosotras. Perfecto. Nos conformamos, esa fue la verdad. Dijimos, bueno, queremos seguir, tenemos que un plantel este 2020 que viene, está muy bueno, tenemos oportunidad, sobre todo que otros equipos ya habían bajado su rendimiento en cuanto a calidad de la jugadora por los cambios, que jugadoras se iban para allá, viendo todos esos aspectos, todos esos temas, tenemos un plantel que sí puede pelear perfectamente el subir a primera, tanto con la ayuda de la 17 y la adulta, porque son puntajes ponderados. Y aquí estamos en estos momentos. Entonces, cuando nos bajaron esa cantidad de dinero, nosotros dijimos, extraordinario, yo puse en las redes sociales, por fin, no hablábamos de cantidad, ahora lo hablo, porque... para que ustedes lo entiendan. Para 800 mil pesos. Igual, exacto, claro. Es mucho. Es claro. Mucho. Oiga, profe, bueno, siguiendo con este periplo que usted nos comenta, en base a su historia con Unión La Calera, que tuvieron que golpear puertas, que tuvieron que pedir el nombre, que tuvieron que conseguirse cancha, gimnasio, equipamiento, dinero, que tuvieron una pérdida monetaria también en su momento. Obviamente usted tiene un staff con el cual ha trabajado durante ya más de 2 años y tengo que hacerle la pregunta. ¿Cómo es trabajar con la profe Carla Ravera en el cuadro de Unión La Calera? Tenía que hacerle esta pregunta porque Carla también me imagino que es un factor preponderante en este trabajo que usted ha realizado. Claro. No, mira, peleamos mucho, nos odiamos, yo creo que... No, mentira. No, es genial. Que hemos sabido que... Es que hemos aprendido juntas, la verdad, en esto. Nos hemos equivocado juntas, hemos aprendido juntas, hemos acertado muchas cosas juntas. Aparte, este proyecto no es algo a la ligera, es algo sumamente sentimental a esta altura. Cuando algo lleva un esfuerzo sobredimensionado, si se puede decir,
y tal vez con ingenuidad que muchas veces las personas creen que somos, hay mucho sentimiento en esto. Con Profe Carla siempre estamos capacitándonos. Tenemos una comunicación sumamente genial en relación a nuestro trabajo y el sueño que es el fútbol femenino y entregar un granito de arena para esto. Ella, de hecho, yo creo que es mucho más profesional y mucho más metódica. A mí me ha ayudado mucho y yo he aprendido mucho de ella. Yo soy un poco más desordenada, un poco más impulsiva. Entonces ella es la que también me dice, oye, a ver, ¿qué pasa acá? Tranquila. Y yo también la empujo a que ella sea mucho más apasionada de lo que es o lo demuestre. Así que, genial, yo creo que me saqué un 7 teniendo una compañera. Creo que nuestras jugadoras cuentan con un equipo de trabajo maravilloso, no tan solo Carla, mis entrenadores de la 17, Álvaro, Sebastián, el entrenador de la categoría sub-15, Carlos, Camila Vargas y Michelle. No sé, extraordinario. El año pasado teníamos a Sara, que era nuestra kinesióloga, una profesional de lujo. De hecho, todos somos, creo que, profesionales que tenemos capacidad, porque lo más importante es que tenemos ganas de aprender, tenemos ganas de capacitarnos, tenemos ganas de aprender del uno, del otro, de los errores, de las acertaciones, de estudiar, de capacitarnos. Entonces creo que vamos por muy buen camino. Si lo único que nos falta es esa estrellita, ese club Unión La Calera, como la parte administrativa, los dueños digan, ya, esta gente vaya así, podemos confiar en su trabajo, por lo tanto podemos invertir en él. Invertir en ellas. Claro, así que yo creo, y lo digo en todas partes, mi equipo de trabajo es maravilloso. Imagínate si tuviéramos recursos, creo que podríamos romper cualquier barrera. Recalcar nuevamente un poquito que, bueno, todo ese equipo de trabajo, como dice la profe Pau, nos sacamos el sombrero con ellos porque siempre están ahí constantes, sus equipos han crecido, la sub-17, la sub-15, bastante. Y recalcaron un ámbito que ellos han trabajado mucho tiempo, de hecho desde enero, sin recibir nada a cambio, ningún sueldo, por el tema que Paola te contaba de la promesa y por estallido, por virus, la conexión con ULC quedó ahí, así que no supimos nada más de esos 800.000 pesos. Entonces nuestro equipo ha estado trabajando sin recibir sueldo y aún están ahí, creen en el proyecto. Jorge, que es un chico también que se ha preparado en el ámbito de preparación de arqueras. Entonces, felicitarlos a ellos y esperamos con todo esto que hemos logrado, gracias también a la radio, que ha sido algo súper importante para nuestro equipo, llegar a más gente, que más gente conozca tal vez esta historia y realmente, como dice la profe, esa estrellita o que el club tome esta responsabilidad, porque es su responsabilidad de mantener un club femenino como corresponde. Y ahí a lo mejor tirar la oreja, más bien dicho, a NFP, porque tampoco hay un buen manejo y una exigencia de parte de ellos para con los clubes. Entonces estamos como en medio de eso y NFP no exige, el club no mira porque nadie le exige. Entonces eso es súper lamentable. Pero nosotros tenemos siempre el pensamiento positivo y la energía que esto vaya mejorando. Y aparte, destacar también el apoyo de otros equipos, que en este último tiempo hemos tenido algunos acontecimientos y hemos recibido ese apoyo, tanto del cuerpo técnico de equipo, como también de las mismas jugadoras. Sí, eso es verdad. Disculpa, Chelita, te deseo el paso. Yo quería sumarme a lo que dice Carla, y también nosotros como programa lo hemos visto, y quiero dar las gracias públicas al profesor Claudio Quintiliani, porque me escribió en la interna, y esto, perdón que me adelante, pero tengo que decirlo a nombre del programa. Me escribe en la interna, me dice: Gonzalo, tengo una camiseta para regalar de Palestino para el programa, en la época que el cuadro del futsal fue a Copa Libertadores. Yo le dije: profe, yo creo que lo mejor es que se la demos a las chicas de Unión La Calera para que la rifen. Y el profe dijo: ningún problema. Ayer me escribió el profesor de Fernández Vial, José Luis Espinosa, muy agradecido. No tengo nada, pero nada malo que decir de ellos. Se han portado un 7 con el programa y también con ustedes. Bueno, él nos dio una noticia que va a donar una camiseta para la rifa de ustedes, y esas son cosas lindas, y de verdad
yo a nombre de la radio estoy muy honrado que ustedes sean parte de nosotros, porque la historia de ustedes es muy similar a la nuestra y creo que el coincidir camino, ambos nos hemos beneficiado satisfactoriamente, nos hemos unido más y eso lo ha visto reflejado la gente, y eso igual es muy bonito, es muy romántico, y la idea es que eso se vea reflejado también con logros que tarde o temprano les van a llegar. Sí, es verdad, yo me quería sumar un poco a la palabra igual de la profe Carlita, que como jugadora, viéndolo en el ámbito de que no le pagan a los profesores, de que finalmente ellos, tanto como nosotros, hacemos la pega gratis. No sé, po, más que hacer la pega gratis, más que querer tener algo, porque al final siempre vamos a hacer nosotros las cosas por pasión y por el amor que le tenemos al deporte que practicamos, tanto como las profes, que nos quieren entregar un poco el conocimiento o la forma o la identidad de juego. Nosotras tratar de captarlo, de plasmarlo en la cancha, pero es difícil cuando no hay recursos, cuando veis que hay compañeras que se van porque no hay recursos, porque tení el plantel casi armado y se van 2, 3, 4, y que finalmente son buenos aportes porque se van a equipos buenos también, y también no se escucha muy bien. Sí, dale. Y el famoso proceso no se puede cumplir, o sea, al final termina siendo, exacto, tu trabajo arruinado por la partida de jugadoras que son claves en muchas funciones que tú le puedes dar. Que se da la confianza y que se va formando finalmente un equipo, porque para formar un equipo tú tenés que conocer a tu compañera, ¿cachai? Como jugadora estoy hablando yo, como jugadora yo tengo que cachar que mi compañera, no sé, le acomoda más... controlar con la pierna derecha que con la izquierda, entonces quizá el pase va a ir más dirigido a esa pierna cuando estemos jugando, porque cuando estáis entrenando es otra cosa, pues tenéis que entrenar sí o sí los dos perfiles, pero cuando estáis jugando tenéis que tomar decisiones rápidas, tener ya la idea de juego clara, y eso no lo tenéis con todas las jugadoras que van a entrenar, porque finalmente siempre va a ser un plantel el que le da la confianza a la profe, que es el plantel que entra, más las jugadoras que están afuera esperando su turno, que eso es la banca. Entonces son todas esas jugadoras las que tienen que estar cohesionadas, y es difícil cohesionarlo cuando, insisto, cuando no tenéis como algo que ofrecer también a esas jugadoras, ¿cachai? Sino que ellas tengan que dar cosas para el club jugando y siendo buenos elementos, porque... jugadoras, no sé, son buenas jugadoras, pero que no tienen quizá el objetivo, la pasión que tiene uno, que ya, no sé, pues yo ya tengo 28 años, como les comentaba ayer, esa pasión de querer quizá estar con el equipo que pucha, con el que empezaste, y lograr algo, pues, porque de eso se trata, esto se trata de procesos, el fútbol es proceso. Los equipos logran algo después de cierto tiempo, pero de cierto tiempo todos juntos, o sea, no te podéis bajar del barco, tenéis que seguir ahí. Y eso es lo que cuesta mantener cuando no hay un apoyo o detrás, ¿cachai? No hay financiamiento detrás, y más lo que tenéis que hacer tú es como más gastar y ver que los profes también están a la deriva, y que eso tampoco es justo, pues, ¿cachai? Exactamente. Finalmente, oye, los profesionales merecen más. Exactamente. Oye, Chilita, Carlita, profesora, tenemos posteos de nuestros auditores. Tenemos tremenda sintonía el día de hoy. Agradecemos aquello. Nos escribe Solange Tania Gatica Marín. Saludos, siempre en mi corazón. Acá nos escribe. Aquí nos escribe Lisa Andrea González. Felicitar a ustedes como programa. Gracias. Y a la profesora y a la Chela, cuídese mucho, esperamos vernos pronto. También nos escribe el profesor Mauro Reyes, un tremendo abrazo y todas las buenas vibras en el camino del fútbol a la gente de Unión La Calera. Muy buenas personas cuando jugaron contra Unión Española el año pasado, entregando valores y profesionalismo a las jugadoras y su trabajo. Felicidades. Y acá tenemos una pregunta de nuestro amigo Carlos Rojas, también entrenador del cuadro Club Atlético Central y también parte de este proyecto que tenemos también con Ataque Directo en conjunto, que es Red de Entrenadores Formativos. Dice lo siguiente para la profe Pau. Profe, ¿en Calera les pidieron resultados?
siendo que no tenían los recursos necesarios para conseguirlos. En base a eso, ¿cuáles eran los objetivos de los dirigentes calderanos para el fútbol femenino? No, no, nada, no hay una comunicación profesional con los gerentes de Calera, absolutamente nada. Es como, bueno, aquí tienen el nombre, confiamos ciegamente en ustedes. O sea, yo pude haber dejado la patada con Calera, yo pude haberlo hecho horrible y no había nada que me castigara o nada que me intentara a mí, o sea, me llevara a tener algún tipo de sanción, porque no, en este momento no hay ningún documento oficial, ni siquiera un contrato, nada. Entonces, me entregaron el proyecto así, a ojos cerrados, tome, hágalo. Porque la verdad en ese momento también, ya, mucho menos el interés. Ahora, en el año 2019, ahora por el tema de la selección y todo, claro, ahora se está dando a conocer el fútbol femenino mucho más, sobre todo, bueno, después de este... retrocedo un poquito en el tiempo de la lamentable administración del señor Jadue, que íbamos así con el fútbol femenino, pero luego creo que se gastó la plata en el ascensor, no tengo idea qué hizo la NFP, parece. Entonces ahí se fueron todos nuestros recursos y volvimos a bajar. Entonces estaba muy mal, no las pescaron en nada. Ahora hay un poco más de dedicación de algunos clubes con otros equipos, pero con profe, nosotros nada. Profe, con eso... volviendo a ese tema también y comentarle a mis compañeros que la Conmebol y a la gente también en la casa, que la Conmebol también le exigía a Unión La Calera para entrar a la Copa Sudamericana un equipo femenino en competencia. Entonces, al ver el apuro nuestro, como dijo la profe Pavo anteriormente también, y nosotros quizá pecar un poco de la ansiedad de querer representar a un club en la NFP y en primera división que estaba en ese tiempo, no le tomamos el peso a eso, a la importancia que también nosotros teníamos como club femenino dentro del club masculino para ellos también poder participar. Entonces, claro, quizá también ese valor al fútbol femenino, no sé, darle más ese valor al fútbol femenino, que nosotros igual somos importantes dentro de la cabeza que es el fútbol, que es la Conmebol, que tenemos, o que por lo menos le exigen, solo que aquí la NFP no es la que le exige al club, que es como la NFP, la intermediaria de la Conmebol aquí en Chile. Po. Entonces... y ahí está algo sumamente importante en relación a eso, que no hay ningún ente regulador o fiscalizador que juegue ciertas multas o ciertas sanciones para los equipos que incumplen con esa condición de Conmebol, que para el año 2020-2021 ya todos los equipos federados masculinos tienen que tener su rama femenina con una infraestructura obviamente correspondiente para participar en el de vestimenta, un cuerpo técnico remunerado, jugadoras también con contrato. Tal vez esa parte específicamente no es muy esencial para la Conmebol en estos momentos, pero sí que tengan la rama femenina, pero eso no ha pasado 100% y no se ha cumplido porque no existe alguien que regule esa situación. Y lo otro es creo que aquí... Dígame. Disculpe que le interrumpa, y en base a lo que usted comenta, Conmebol envió una carta en donde va a hacer una donación a las fundaciones, a las federaciones, bien digo, en donde se tiene que repartir equitativamente los dineros para el fútbol femenino, para las ramas juveniles, y eso tendría que ser regularizado debido al coronavirus. La FIFA va a hacer exactamente lo mismo, y no está regularizado ni siquiera en Estados Unidos, siendo que las futbolistas de Norteamérica son las campeonas mundiales y ganan mucho menos que los varones, que los varones no tienen ni siquiera un mísero logro a nivel mundial y las chicas sí lo tienen. Imagínense. Claro, no, lo imagino. Es que aquí viene otra situación, es la que yo quiero comentar y lo que yo entiendo y observo y veo. El fútbol femenino aún no es una industria. El fútbol masculino sí, ya es una industria a nivel mundial, eso lo tenemos claro todo. Se mueven millones de pesos, muchas transacciones, muchos pases, hay un montón entre los auspiciadores, todo este tema del marketing, la gente que se mueve en eso. Cuando el femenino se transforma en eso, hay una vuelta de dinero por la inversión, porque es una inversión, hasta el día de hoy es un gasto para muchos, pero cuando claro, eso se transforma en inversión, esto sí va a cambiar.
y ha ido cambiando, y hay personas que hacen esfuerzo para esto. Nosotros mismos como Unión La Calera, como Vial o como muchos otros equipos, hacen un esfuerzo por amor y pasión y lealtad al fútbol. Faltan recursos, pero para obtener recursos tú tienes que también vender. ¿Y cómo vendes? Si no entra nada, los estadios se tienen que llenar. ¿Pero cómo lo haces? Bueno, que la tele te muestre entonces que el empresario se atreva a gastar y vender a la jugadora en términos de imagen, en términos de sociales, que es sumamente importante porque el fútbol es social. Eso jamás se tiene que ir del lado del fútbol. De ahí vienen prácticamente todos los jugadores y jugadoras extraordinarias del barrio, y la parte social es sumamente importante. Pero acá es súper, súper, súper relevante el apoyo económico. Y el apoyo económico no da NFP, porque NFP juega, o no más bien juega, sino administra los recursos de FIFA, de Conmebol, todo su tema interno ahí. Pero acá, por ejemplo, el CDF tiene que invertir en el fútbol femenino. Imagínate si CDF invirtiera en el fútbol femenino, pero realmente. O partidos preliminares en los partidos de los varones, de la adulta. Tener un campeonato mucho más competitivo. ¿Y cómo lo haces competitivo? Invirtiendo. Es la única forma de invertir, de que el cuerpo técnico reciba el dinero que corresponde, una infraestructura, que le entregues algo a la jugadora, a lo mejor no una millonada de plata, pero que le entregues algo. La seguridad de que pueda estudiar tranquila, o la seguridad de un tema laboral, o un sueldo, ya mínimo que sea, pero un sueldo para que se dedique 100% a esto. Profe. Y realmente el fútbol femenino sea competitivo, tanto en la primera A o como en la primera. Tener un centro. Quisiera hacerle un alcance respecto a eso, o una pregunta más bien. ¿Qué le parece a usted el tema de la ponderación de la sub-17 con la adulta? ¿No cree que también eso es falta de quizá de competitividad? Buena pregunta, Chilita, pregunta. Sí, tiene que ver con lo mismo. Mira, yo entiendo por qué razón, yo puedo entender por qué razón lo han hecho, por qué es tema ponderado y eso, yo entiendo la razón, porque hay que potenciar la 17, porque la 17 se dejaba mucho de lado. Esa es la conclusión que llegó a NFP para tener esa explicación. No, y porque tampoco quieren invertir, porque significa un campeonato aparte. Claro, y la inversión de las lucas, pero eso era lo que ellos comentan y lo dicen. Nosotros tenemos súper claro lo que acabas de decir tú, Chelita, que el tema, claro, es un campeonato aparte, entonces hay más inversión, hay más dinero que gastar, etcétera. A mí no me parece, a mí no me gusta, pero es lo que hay, es lo que acepté y es lo que voy a competir. Bien, ahí está, estamos. Y es lo que estamos iguales de todos los equipos. Claro, pero yo no me gustaría, yo quiero un campeonato distinto. Yo no quiero, por ejemplo, que la primera vez se divida en zonas. Recién este año la primera A no se divide en zona y pueden viajar de extremo a extremo compitiendo con todos los equipos. La primera vez. Como debería ser. Claro, yo quiero viajar en avión a Puerto Montt a competir 2 días antes para prepararme en una cancha y luego competir con mis jugadores, y tal vez sí, venirme después del partido no hay problema. Pero quiero viajar 2 días antes para yo establecerme, adaptarme, descansar sobre el viaje, así como lo hacen los equipos profesionales, pero para eso hay que tener dinero. Y NFP en estos momentos no ha entregado mucho recurso, porque seguramente tienen otras prioridades y tenemos que crecer de a poquito, o sea, de muy poquito vamos creciendo. Y nosotros ayer con la Chilita estábamos hablando al respecto de FP. Bueno, renunció Sebastián Moreno, algunos profesores del fútbol femenino señalaban que había hecho aportes, particularmente en lo que es la selección nacional femenina. Ahí Chelita también dio su punto de vista al respecto, pero creo que Julio va a ser bastante clave, no solamente para el fútbol profesional masculino, sino que también para ustedes, porque vamos a saber quién va a ser el representante del fútbol nacional y cuál va a ser el plan de trabajo que va a tener para todas las ramas de fútbol a nivel nacional. Y hay que tener mucho ojo en el candidato que va a presentar los equipos respectivos. Se habla de Marcelo Salas, se habla de Abumor, se habla de Juan Tagle, se está viendo gente de otros equipos también, las irregularidades también que existen en la forma de votar, o sea, en fin, hay un cúmulo de cosas que se tienen que solucionar, entre ellos la realidad que viven ustedes. Claro, sí, fundamental. Mira, independiente de la persona que llegue, porque hay muchos nombres, como dices tú, yo hasta el día de hoy no sé quién está realmente capacitado para dirigir a NFP.
La verdad no lo sé, no te mentiría si pesco un nombre, Marcelo Sala, ya, porque me llega tal vez un poco el amor por lo gran jugador que fue y lo que me hizo vibrar como jugador. Pero más allá de su parte administrativa que ha hecho con Temuco, con el equipo que tiene, maravilloso, pero hasta ahí. No sé más allá de fondo qué tanto va a apoyar a la femenina. Ahora, hay que también arreglar la masculina con los equipos de los cadetes, los inferiores, las selecciones sub-20, sub-17, masculina, que tampoco hay un extraordinario trabajo. O sea, exactamente. No hay algo fundamental y digamos que no, la femenina está en el eslabón final, pero claro, pero la masculina igual tiene sus problemas de formación y también tiene que ver con recursos, eso es claro. Ahora, ¿dónde destinarlo y cómo destinarlo? Lo importante es que la persona que llega en FP sea súper clara y entienda que tiene que ser un profesional. ¿En qué sentido? Tú eres presidente de ANFP, o sea, eres presidente y tienes que aportar y hacer crecer a todas las categorías de ANFP. Obviamente que los primeros equipos son los que se llevan mucha más gloria, porque son los que donde se sacan más plata, donde hay más inversiones, donde hay más fichajes, donde se mueve más dinero. Pero es súper importante entender de que tiene que ser presidente para todo, no solamente para un sector, para el femenino igual. Y si a ti no te gusta el fútbol femenino, mala suerte, tú eres presidente de ANFP. No, o sea, no puedes ser tienes que presidente sacar del fútbol. Claro, tienes que ser presidente, exacto, presidente del fútbol, no de los equipos no adultos. No del fútbol masculino. Exacto. Y lo otro importante es que tenga apoyo. Si teniendo apoyo, el tipo puede tener muy buena idea y va genial, pero el tipo puede tener muy buena idea y si no tiene apoyo, entonces aquí hay un trabajo sumamente integral de ellos mismos como directorio, en primer lugar. Ser súper claros, hablar de plata, ¿por qué no puedes hablar de plata como corresponde? Decir esto tenemos, esto no tenemos y con la realidad, no escondernos. Yo creo que aquí hay un problema súper básico que es la lealtad y la verdad frente a las personas. Nosotros quedamos de ignorantes en muchos temas en cuanto a financiamiento y tipo y cosas y leyes porque no nos explican. O sea, tú vas a una reunión y no te explican, o sea, te dicen todo lo que tú puedes entender, porque tal vez, no sé, te pueden tratar de tonto, hasta no lo sé, pero te tienen que explicar, y si es necesario explicar las cosas con pera y manzana, bueno, explícala. Así todos vamos a entender y todos podemos apoyar y todos podemos apoyar, aportar. Pero si vamos a estar guardando ciertas cosas por recelo o por egoísmo o qué sé yo, quizás tantas cosas así, no vamos a salir adelante. Así que lo único que espero es que la plata importe menos que el bienestar del fútbol nacional. Eso es lo que espero que tenga claro el presidente que llega, que tenga los pantalones o el cinturón bien puesto y sea claro. O sea, soy presidente de la ANFP y del fútbol, no de ciertos sectores ni de lo que me convenga o no me convenga. Tiene que convenirle al fútbol en general, tanto masculino como femenino. Carlita Rivera, la escuchamos. Sí, fue hace rato ahí, no quería interrumpir del todo porque estaba interesante ahí. Bueno, esta conversación. Quería apuntar lo siguiente. Yo creo que el punto clave en esta situación del por qué el fútbol todavía no es un... O sea, por qué el fútbol femenino aún no es una industria o no hay tanto apoyo económico, creo que es la parte de los derechos de formación. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo. Porque siento y hay o está ese vacío. No existe ese estatuto en las bases donde diga que existe el derecho a la formación. Por tanto, entre comillas, no hay un interés de potenciar a la misma vez a las ramas femeninas porque al fin y al cabo a los clubes les interesa ganar. De una u otra forma necesitan ganar dinero y si al final el fútbol femenino no les va a dar dinero, muchos lamentablemente no lo aportan, no lo apoyan. Entonces volvemos a depender, como yo lo he dicho varias veces en reiteradas ocasiones, volvemos a depender de la voluntad del presidente, de la voluntad del dueño, de la voluntad de este, porque al final el fútbol no les da nada a ellos y si no les da, no les va a importar. Porque ellos son empresarios, la mayoría de los dueños claramente son empresarios, sociedades anónimas, entonces no veo cómo les va a interesar a menos que exista esa voluntad, como dice bien la profesora, que cuando llegue el presidente que tome el rol en julio, realmente dirija y presida para todo el fútbol en general y que se puedan hacer esos cambios en las bases, que creo que ahí está el gran error y el gran problema. Sí, estoy muy de acuerdo con usted, profesor Carlita. La verdad que se le entrega muy poca importancia a un aspecto súper importante
dentro ya hablando de cancha, hablando de contenidos, de conceptos, el tema de la formación. Imagínate, si ya nos vamos directamente a la cancha, lo que es el fútbol como tal, tenemos una generación dorada femenina y masculina. Coincidentemente, son los dos y están en la misma, obviamente distintos niveles, pero están en la misma parada. O sea, ¿qué es lo que viene después? Cuando se termine la generación dorada y la generación dorada femenina masculina, ¿qué es lo que viene después? ¿En qué nos equivocamos? ¿Qué hay? Bueno, nos equivocamos en la base. Pues. Si la base no está bien pavimentada, ¿cómo carajo vas a poder construir algo? Coincido con usted, coincido. Coincido plenamente. No lo vas a poder hacer. Entonces, por ahí parte todo. O sea, idealmente, ojalá que la persona que llegue se preocupe más de la base. Está bien, ya nos va a ir mal. O sea, no nos va a ir bien después con la masculina. Es súper difícil, seamos súper honestos. Nuestros jugadores ya están en su época de... Bueno, siguen siendo máquinas, eso no lo podemos negar. Pero ya aunque les queda un par de años y listo. Veamos que nos venga, nos va a costar, listo. Bueno, pero invertamos a largo plazo. El punto es tener objetivos a largo plazo. ¿Para qué? Para que a mediano plazo vaya dando resultado, y en un momento nos convirtamos realmente en un país futbolizado y profesional, no pichanguero. Eso. Sí, antes de... Marisa, disculpa. Antes de continuar, tenemos que pasar a nuestras redes sociales y a nuestros auspiciadores. Tenemos el siguiente posteo de Jocelyn Cortés. Saludos a la gran profe Pau, mujer poderosa, multifuncional, no solo profe de fútbol. Saludos Carlita y Chelita. Les enviamos familia Cortés Aguirre. Besotes de la Agus. Damaris Flores, hola, soy la Liz. Saludos a las profes. Buena. Y Chelita, gracias por creer en el fútbol femenino y por creer en cada una de las jugadoras que seguimos adelante junto a ustedes. Y muchas gracias. Aguante. Por su apoyo en estos momentos difíciles. Son grandes. Aguante. Personas. Luz Mireya Delgado Blanco, saludos profe Paola y Carlita. También nos vuelve a escribir, aquí nos escribe la capitana Camila Ignacia Vargas, tenemos tremendo equipo, lo lograremos. La Galera. Y acá también nos escribe Joana Margarita Rubio. Saludos Chelita, te adoro, eres la mejor. Y el profe Mauro nos escribe nuevamente. ¿Creen que en el fútbol femenino exista mayor posibilidad de técnicos nacionales para asumir proyectos y liderar equipo? ¿El fútbol femenino tiene capacidad de dirigir después en fútbol de alta competencia en el masculino? Buenas preguntas, que las vamos a dejar para después porque tenemos que... Vamos a dejarlas para después porque tenemos que saludar a nuestros auspiciadores, partiendo con nuestros amigos de Nubleprint. Las mejores tacitas, también implementos, ya sea como llaveros, portamaus, relojes, también tenemos llaveros, en fin, que tengan relación con el fútbol y en el tenis, lo puedes encontrar en Nubleprint. Visítalos en su Instagram, @nubleprint, y escriban a Eduardo Asensio, que es el dueño de esta pyme, que es el WhatsApp +569 6692 7829. Así que agradecemos a Nubleprint y a nombre del programa le queremos dar las gracias por el tremendo set de la selección chilena que compartió. Sí. Para la rifa de Marisela, que se la ganó una de las chicas de Unión La Calera. Sí. En la rifa. Así que muchas gracias a la gente. Sí. De Nubleprint por jugársela por el fútbol femenino. También queremos saludar a nuestros amigos de Estilista Turco, que también ahí nos estuvieron escribiendo en la interna, dándonos las gracias por la tremenda presencia que hubo en las redes sociales con un premio que ellos estaban brindando para el Día de la Madre, que era una gift card para aquellas participantes que querían un cambio de look, y les fue bastante bien. Ellos son de la zona de Iquique, ellos quedaron de, cuando ya se arregle esto, van a venir a Santiago, y ahí le harán un new look a todas las panelistas de Ataque Directo Fútbol Femenino. A todo esto le doy las gracias a Loret, porque gracias a Loret llegamos a esta tremenda salón de belleza. Ellos son de Iquique, pero ahí estaban haciendo sucursales en Santa Cruz, pero debido al coronavirus no pudieron llegar por ahora a la región metropolitana. Para más información pueden escribir al WhatsApp @eduardo_coafor o al WhatsApp +569 576 58109. También saludamos a la gente de Indumentaria Deportiva Coru, que también hizo un tremendo aporte para la rifa de nuestra compañera Marisela Chilita Pérez. Ellos tienen morral.
una pyme que están dedicadas a la indumentaria deportiva, venta y confección de indumentaria deportiva, como bien señalaba, equipos, buzos, primera capa, petos, morrales, gorros, y también van a ser el sponsor en la indumentaria deportiva del primer equipo de Unión La Calera. Para más información, visítenlos en su Instagram, @deportescorur, o pueden escribir al WhatsApp más 569-99-27-90-83. También la mejor agua purificada la puedes encontrar con nuestros amigos de Aqua Antu. Pueden tener su despacho gratis por toda la región metropolitana. Recargas de bidones por 3.000 pesos. 4 recargas en adelante, 2.500 pesos. Pueden hacer sus pedidos en el Instagram, @aqua.antu, o al WhatsApp más 569-4555-6740. Ahí Bastián, que es el dueño de esta pyme, se va a contactar con ustedes. Una agua sabrosa que tienen ellos, que también se la ha jugado por el fútbol femenino, lo cual agradecemos de todo corazón. Y ya volviendo a la normalidad, vamos a tener ahí nuestro bidoncito en los estudios de Tu Zona X. También este datito es para nuestro DJ Fakir, que está a cargo de la puesta en escena, un amante del café. Saludamos a nuestros amigos de Bazar Cafetero, tienda online dedicada al café. Tienen productos que están relacionados con el café, como chocolate en cacao, también tenemos café en grano, también elementos para poder preparar tu café y te quede cada día sabroso, y también cuadros con granos de café para que tú puedas adornar tu pieza, tu oficina o lo que tú quieras. Para más información, visítalos en www.bazarcafetero.com, al Instagram @bazar.cafetero, o al WhatsApp más 569-7955-4102. Y aprovecho de saludar a uno de nuestros nuevos auspiciadores, que es Planeta 7, que es una tienda online que está dedicada a la venta de indumentaria deportiva. Para mayor información se pueden contactar al Instagram @planeta7-spa o la página web www.planeta7.cl. Y respecto a este auspicio, mi estimada Carlita, tenemos una información muy importante relacionada al cuadro de Unión La Calera, que ya adelantamos algo el día de ayer. Sí, exactamente. Bueno, comentar que gracias también a este programa hemos logrado varias ayudas y hemos sellado también una nueva alianza en el ámbito de la difusión con Planeta 7. Así que ahí lo estamos anunciando ahora. Es una tremenda noticia para nuestro equipo porque, como lo señalo, volvemos a reiterar que necesitamos mayor difusión y Planeta 7 se la va a jugar en sus redes sociales, en su página web, con esa ayuda en el ámbito de reconocimiento y difusión. Y posteriormente esperamos, cuando ya hemos pasado esta crisis, este tema del virus, podamos también firmar otras cositas importantes para nosotras, que nos va a venir bien. Así que eso es una buena noticia, tenemos un nuevo colaborador, Planeta 7, que nos colabora en la difusión. Así que le agradecemos a Manuel, en este caso, que lleva este proyecto, así que un gran abrazo para ellos, y síganlo también para que conozcan sus productos. Ellos venden materiales deportivos, balones de fútbol, así que bien por ellos, bien por nosotros, bien por la radio, así que vamos sumando mucha más ayuda. Y también, y esto lo quiero mencionar ahora, tenemos otro auspiciador que se la va a jugar con nosotros. Ayer vieron el programa que realizamos junto con la Chilita, les gustó, dijeron queremos colaborar, queremos ser parte de, y son los amigos de Foodshop, que es una tienda online que venden camisetas de fútbol profesional y también algunas camisetas Thai. Y para mayor información, ustedes pueden visitar su Instagram, @foodshop.scl. Ahí estamos viendo alguna indumentaria, ya sea de Universidad de Chile, de River Plate, del Inter de Milán, del Manchester United, de las selecciones. Así que ellos nos van a aportar indumentaria todos los meses para hacer sorteos. Y también tenemos una noticia con relación a Unión La Calera. Carlita, por favor, con estos pisadores. Exacto. Foodshop también nos comentó, nos vieron ayer, logramos también esta alianza. Y ellos nos van a colaborar con un nuevo premio para la rifa que estamos realizando para Valentina Romero. Ellos nos van a donar una camiseta.
esa camiseta va a ser la elección de quien gane esta rifa. Así que yo creo que es momento de recordarla. Vamos a aprovechar de recordar esta campaña que estamos haciendo con la rifa para nuestra jugadora, que lamentablemente sufrió un accidente de tránsito. Ella está operada, está en casita, de hecho ya lleva dos sesiones de rehabilitación. Recuperación, exacto. Vamos a recordar la cuenta y el mail para que la gente pueda unirse. De hecho, vamos a aumentar 50 números más, porque ya nos han sumado varios, bueno, se sumó este nuevo premio, así que se suman 50 numeritos más para el total de 250. Ya llevamos alrededor de 170 aproximadamente. ...17-230-388-9. Repetimos, 17-230-388-9, a nombre de Camila Vargas. El mail es el siguiente: Camila Ignacia Vargas, 1989@gmail.com. En el asunto, cuando usted que con Camila, va a poner el número que usted desea. ¿Ya? Así que creo que ahí las imágenes nos pueden apoyar más adelante, porque también sale el número específico para que puedan comunicarse con Camila y nos puedan colaborar, ¿ya? Así que tenemos una nueva meta, tenemos 50 numeritos más, y suerte, y vamos a nombrar los premios en total, ¿ya? Sí, tenemos la camiseta de ULC, que va a ser firmada por las muchachas, tenemos el horno microondas, tenemos el balón de... Y tenemos, se me va uno, la tacita y los guantes Wemul, exacto, y la camiseta que se nos sumó hoy. Así que dejamos toda esa información, ahí está apareciendo el flyer con el número de Camila, y nada, a participar, a colaborar, y le damos mucho ánimo a Romerito, Valentina, que está full, aguante, exacto, parte. Está ahí, y... de esta lesión. Sí, acordemos también que está lo de Fernández Vial, la camiseta que nos va a enviar el profesor José Luis Espinosa, firmada por las jugadoras del cuadro vialino, y la camiseta de Palestino en Copa Libertadores Futsal, gentileza del profesor Claudio Quintiliani. La quería ofrecer para el programa, pero decidí, claro, amablemente, por supuesto, entregarla para esta noble causa, que es la rifa del cuadro de Unión La Calera. Así que muchas, exacto, cosas lindas están pasando, lo cual nos alegra. Para esos dos premios nuevos, Gonzalito, tenemos un nuevo plan, y lo más seguro que hagamos una especie de subasta. Así que ahí vamos a ir dando la información cuando ya terminemos, bueno, esta rifa. Vamos a ir dando la información para subastar las camisetas. Tengo una bomba y lo tengo que decir. La profesora Fernando Paza nos acaba de escribir: me sumo con 5 sesiones de entrenamiento personalizado para que lo anoten en su rifa. Buena, gracias, Peña. Gracias, Fer. Ya lo voy a anotar aquí, de inmediato. Muchas gracias. Vamos a sumar entonces las sesiones. Así que no, yo igual me pone bastante contento porque cada día van saliendo cosas en pos del equipo y la idea es sumar. Ya, retomamos el programa. Agradecemos nuevamente a nuestros auspiciadores, gracias por el apoyo que siempre nos brindan a nuestro espacio y también al Club Unión La Calera. Habíamos dejado dos preguntas en el tintero, las voy a leer nuevamente, que es del profesor Mauro Reyes. ¿Creen que en el fútbol femenino exista mayor posibilidad de técnicos nacionales para asumir proyectos y liderar equipos? ¿Y creen que el técnico que se dedica al fútbol femenino tiene capacidad de dirigir después en fútbol de alta competencia en el masculino? Se las dejo, muchachas. Profe. Escuché todo cortado. Ya, voy de nuevo. Por favor. La pregunta es: ¿creen que en el fútbol femenino exista mayor posibilidad de técnicos nacionales para asumir proyectos y liderar equipos? Y la otra pregunta, que tiene relación con lo mismo: ¿creen que el técnico que se dedica al fútbol femenino tiene capacidad de dirigir después en fútbol de alta competencia en el rango masculino? Yo creo que las capacidades están. A mí me sorprende mucho de pronto que haya tanto entrenador extranjero. No es que quiera limitar la entrada a nuestros colegas extranjeros a
a trabajar acá con equipos nacionales, porque obviamente nos entregan cultura deportiva de otros países y uno aprende, etcétera. Pero tenemos una casa de estudio que es FINAF, que se prepara, que es especialista en preparar profesionales para el fútbol, tanto femenino como masculino. Bueno, no sé si tanto femenino, porque es más masculino, la verdad. No hay algo explícitamente que prepare, debería haber alguna malla o algún ramo en relación al fútbol femenino explícitamente. Yo creo en INAF, eso es lo que falta por ahí. Y también un tema que es la psicología aplicada al fútbol. Creo que también es importante desarrollarlo un poquito más específico por ahí. Pero sí hay, yo tuve compañeros también que eran bastante buenos y tenían las capacidades, al menos para el masculino, para el fútbol nacional de tercera, segunda, primera. Pero no entiendo qué pasa, por qué no se está dando la oportunidad. Ahora tenemos, por ejemplo, un técnico que ha tenido bastante éxito a nivel nacional, que es Bozán. No sé si lo ubican, que actualmente creo que está en el norte, no me acuerdo. En La Serena. En La Serena. Él me hizo clase y fue, de hecho, estudió en INAF, se preparó y todo, y fue un muy buen estudiante. De hecho, por eso está donde está. Es muy metódico, es muy Mateo. Pero tenemos, yo también tuve compañeros súper entregados a la carrera, con mucha proyección, pero no veo equipos dándole la oportunidad, buscando profesionales en INAF. Por ahí yo creo que hay que mejorar eso. Y sí, creo que existe capacidad acá, tenemos. Aparte hay mucha gente que quiere especializarse y seguir capacitándose. Existe, ahora hay que creer, la gente, los dueños de los clubes tienen que creer en lo nacional. Bueno, también veamos otra cosa, que la mayoría de los dueños de los clubes nacionales también son extranjeros, así que por ahí puede ir también ese tema. No sé, ahí qué. Profe, respecto a la otra pregunta, la que hacía ahí, no recuerdo el nombre, pero hacía ahí la pregunta y decía que ¿usted cree que los entrenadores del fútbol femenino estén capacitados para más adelante entrenar fútbol masculino así como de alto rendimiento? Los entrenadores, por ejemplo, de fútbol femenino. Esa era la segunda pregunta. ¿Los entrenadores actuales de fútbol femenino podrían tener las capacidades para dirigir un equipo masculino de alto rendimiento? Sí, yo creo que sí tenemos. Por ejemplo, hay un caso particular que tal vez no es un equipo que está en primera ni segunda, pero está en tercera, que es el entrenador Claudio Quintiliani, que tiene las capacidades, la experiencia de dirigir tanto femenino y masculino, y tiene un carácter pesado, ¿eh? No es que sea dócil en cuanto al trato, no me refiero a un trato descortés o grosero con sus jugadores, pero es fuerte. Exigente, es duro, es tajante. Vamos, te habla la verdad, si te duele o no te duele ya es otra cosa, pero te habla las cosas como corresponden, y bastante duro, tal vez como la vieja escuela. Pero él no tiene la capacidad de femenino y masculino. Entonces, pero a él no le gusta lo profesional, él siempre lo dijo acá en el programa cuando lo entrevistamos con Carla, que a él le gusta más lo amateur y el femenino a muerte. Pero está completamente capacitado. Pero él, por ejemplo, para mí está capacitado para estar más en lo profesional. Si bien tal vez en el equipo de tercera en el que está no es un 100% profesional por muchas condiciones, pero le exige tanto como le podría exigir a un equipo de segunda o de primera. Ahora depende también, el rol es muy importante, yo creo, en un entrenador, que es un cuerpo técnico idóneo para poder trabajar con equipos de competencia. ¿Me entiendes? O sea, ahí está el punto, tener un buen equipo de trabajo, un equipo técnico fiel, leal, con la misma idea, con la idea súper clarita para desarrollarlo. ¿Un director técnico solo? No, olvídate, se lo come cualquiera. Tiene que tener atrás un buen kine futbolizado, un preparador físico que entienda exactamente lo que tú necesitas y lo que quieras, y que tu idea de juego esté involucrada también en la preparación física, el ayudante técnico, el que graba los videos, la tecnología. Entonces, si tenemos todo eso, yo creo que sí tenemos, pero hay que realizarlo, porque tenemos que hacerlo y tenemos que tener la oportunidad también. Un buen punto el que toca la profe ahí, el tema del equipo que hay detrás de un DT, pues. Creo que quizás una cosa importante, vienen equipos extranjeros o DTs extranjeros y no exigen o exigen ciertas cosas a la parte administrativa del club a quien van a dirigir. Le hacen caso, o sea, yo quiero esto y tú voy a tener tanto
tantos, mi cuerpo técnico vale esto y esto, y yo quiero esto porque con mi cuerpo técnico lo hago bien. Entonces, claro, el tipo va a tener, lo más probable es que éxito, pero es porque también se le obedece lo que él está requiriendo para poder desarrollar mejor su pega. Es lo objetivo. Claro, pero acá parece que el producto nacional tenemos que por favor pedirlo, y muchas veces se nos niegan esos tipos de recursos para poder tener un plantel, un equipo, un cuerpo técnico que está a la altura de las exigencias que es el los equipos de alta competencia. Sí, en base a eso, la profesora, disculpa, Carlita, en base a eso, la profesora Fernando Paso hace la siguiente pregunta: si a usted le gustaría dirigir, más adelante, claro está, primera división masculina. Yo quiero todo. Yo quiero todas las experiencias que mi carrera me pueda entregar. Gracias a Dios he estado en la formativa, también he estado en la masculina a nivel amateur, con categorías de cadetes, categorías juveniles y adultos. No he tenido una mala experiencia, de hecho al contrario, porque puedo incluso ser un poquito más fuerte en ese sentido. De pronto con el fútbol femenino hay que tener un poco más de cuidado en relación a tratos o cómo llegar a la jugadora, por muchas cosas fisiológicas, muchas cosas que solamente nosotros las mujeres entendemos, y yo creo que en eso tenemos que trabajar igual intrínsecamente como deportistas. Pero sí, yo me falta por crecer mucho. Mañana no, imposible. El próximo año, imposible. Creo que un poquito más madura en el sentido profesional, con más experiencia, con logros tal vez. Si llegara esa alternativa a mi vida, insisto, bueno, recíbeme con este equipo de trabajo que tengo atrás y tiramos para adelante. ¿Y cuáles son los objetivos? Profesora, para tener resultados. Durante todo este tiempo que ha estado con... ¿Me escucha? Sí. Con respecto, bueno, a este tiempo que ha estado en Calera, ¿usted ha recibido alguna otra oferta de algún otro equipo en este tiempo? Mira, la verdad que sí. Hay algunos equipos profesionales que, o sea, federados que ya que van a entrar en competencia ya este año, iban a entrar, me llamaron antes, pero tuve que rechazar también esa oferta, bueno, porque una no me entregaba lo que yo pedía, y otra que con Calera ya teníamos un trato bien importante. Entonces sí, he tenido ofertas el año pasado y hoy día, este año también lo he tenido, algunas conversaciones, no muy concretas la verdad, porque lo que pido y lo que necesito no estaba a la mano en ese momento, así que no pudimos llegar a nada más, pero siempre también hay una cartita bajo la manga por si Calera no resultaba, entonces por ahí, no tan solo por las ofertas que me llegaban, sino también por lo que yo buscaba, por lo que busco hasta hoy. Y también hubo otro equipo que tiene proyecciones con el femenino súper importante, que estuvimos hablando antes que le pasara todo esto, que era Rodelindo. Ya estábamos a punto de hecho faltaba una semana, dos semanas para iniciar con ese proyecto, y bueno, se cayó. Vamos a ver qué pasa si se retoma pasando esto ya el próximo año, no lo sé, pero gracias a Dios, y ahí me siento muy halagada también y muy afortunada de que sí hemos tenido. Yo he tenido algunas ofertitas por ahí y eso me hace sentir muy bien. Y eso también refleja un poco el tema de el trabajo que usted hace con la jugadora, con su cuerpo técnico, la cohesión que se ve en eso, pues de afuera lo digo, porque también a mí me han llegado comentarios muy positivos del grupo humano que existe en Calera y de cómo se ve que trabajamos. Exacto. De hecho, gracias al proyecto de Unión La Calera, una vez fuimos a hacer un partido amistoso a Quilicura con la rama femenina de Quilicura, y ahí estaban a cargo otros entrenadores de ese proyecto de Quilicura de alto rendimiento, y sin querer queriendo le acerruchamos el piso, pero sin querer queriendo, porque pasó un tiempo, al parecer ese equipo no resultó el equipo de trabajo y me llamaron, y yo dije, bueno, me llaman, pero me llevo a mi gente, y gracias a Dios hasta el día estamos ahí. Vamos a ver qué evolución tiene ese proyecto, que es muy bonito en un sector, es más un tema social, pero que lo queremos llevar
a objetivos claros, como por ejemplo alimentar equipos de tercera división con los jugadores y jóvenes que tenemos, también la femenina. Ahí estamos formando algo, son jóvenes, niños, bastante jóvenes, entre 15 y 18 años, hay muy pocos que tienen 20, entonces la mayoría está en su etapa y son jugadorazos, ¿eh? Yo creo que si no pasaba esto, ya teníamos jugadores en ciertas ligas de tercera o ya a otro nivel, porque hay jugadores bastante importantes, con mucho futuro. Así que ese proyecto es el club. Exactamente. Alto rendimiento Quilicura. Exactamente. Sí. Eso mismo le iba a consultar. Ya en base a eso, obviamente, eso es otra experiencia y otra... Y otro tipo de trabajo, me imagino, que el que tiene que hacer ahí, porque también está mostrando chicos que podían tener posibilidades para mostrarse en una división ya más de carácter amateur, en desmedro, obviamente, de Unión La Calera, que un trabajo ya más de carácter profesional. Siendo que en el concepto, entre comillas, están amateur, pero es un trabajo netamente profesional. Exacto. Y también recordemos que... yo lo que le quería preguntar, profe, era, no sé, si quizás invirtieran más en nuestro proyecto y todo, ¿usted hubiese tomado el proyecto de alto rendimiento Quilicura? Porque finalmente ahí también reciben remuneración y todo. Por eso le pregunto, porque al quizás tener todos los fondos en Calera... Yo quizá apostaría que porque se hubiese quedado ahí totalmente enfocada en el trabajo nuestro profesional, por decirlo de cierta forma. Absolutamente. Me encantaría vivir de mi trabajo y del proyecto, de uno de los proyectos que más amamos, que Unión La Calera. Nos encantaría, y eso de hecho no es un sueño, realmente es algo que merecemos y que debemos tener, pero estamos trabajando para eso, o sea, a poquito. Y el tema del proyecto de alto rendimiento Quilicura, gracias a Dios siempre me dieron las facilidades para poder compatibilizarlo. A todo esto, en el proyecto de alto rendimiento Quilicura, el equipo masculino es del profesor Sebastián Acevedo, que es el entrenador de la 17. Él está trabajando conmigo y él es el encargado estratega, de ese equipo. Yo obviamente lo ayudo, me preocupo de ciertos detalles, pero me preocupo más de los detalles de las planificaciones, cómo llevarlas, de la parte logística, de ese tipo de cosas para poder desarrollarlo. Pero me dieron la facilidad, al igual que fue lo de Rodelindo, también me dieron para que me calzara el tiempo para poder estar. O sea... Bien, parece que les gusta cómo estamos haciendo la pega, les gusta la pega, yo lo puedo llevar a cabo. Entonces, igual trato de ser súper responsable en eso, y súper metódica, aunque me cuesta un poco, la verdad, porque yo de repente... La improvisación táctica de pronto es lo mío, porque a veces no resulta algo y en el momento vamos a cambiar esto y listo, y lo hacemos. Pero eso me ha llevado también a salir del paso y a tener, gracias a Dios, buenas oportunidades. De hecho, lo digo abiertamente, sin este trabajo de alto rendimiento Quilicura, estaría, no sé, en estos momentos muy, muy acomplejada. Pero bien, bien hasta ahora. Me imagino. Un par de preguntas ya, porque nos queda poquito tiempo. Nos escribe acá el profe Carlos Rojas, dice, para ambas, profe, para usted, profe Pao, y para ti, Carlita. ¿Dónde ven a Unión La Calera Femenino en 3 años más? Obviamente con ustedes como cuerpo técnico. Yo personalmente tengo un sueño y lo he cumplido a cabalidad hasta el día de hoy, que era llegar a primera y convertirme en entrenadora profesional, y aquí estoy. Ahora ese sueño se transformó en la realidad. Ahora sueño con 3 copas, yo, de hecho. Pero hay 2 que puedo conseguir con Unión La Calera, que es una nacional y una internacional. Entonces vamos a trabajar para eso. Nosotros, yo creo sinceramente que este año nosotros podíamos en el 2021 ya estar en el primera. Yo, con lo que teníamos, daba por partido a partido, obviamente, viendo todo, cuidando lesiones, porque eso fue igual un tema en los años pasados, viendo todas esas cosas, teniendo... trabajar mucho también con la estrategia, con los puntajes, con la 17, o sea, los 2 equipos estaban para poder subir la cohesión. Claro, entonces yo creo que en 3 años más podemos estar perfectamente, si con los recursos necesarios y que todo vaya saliendo como corresponde, y al menos no tener a lo mejor la cantidad de dinero que,
que realmente deberíamos tener, pero sí tener una ayuda considerable para poder nosotros elegir a la jugadora punto número uno, para poder negociar acá, porque las ambiciones son importantes y que esa persona crea no solamente en la parte sentimental de lo que hemos hecho, sino en la parte también de la ayuda que se le debe entregar a la jugadora. El apoyo como jugadora. Para poder, claro, para que nosotros podamos trabajar bien nuestro proceso y que el proceso lleve a que llegue a tener un buen final, como es llegar a una semifinal o a una final, que eso ya para mí es importante, porque las finales siempre son partidos distintos, es otro partido completamente distinto, pero trabajar para llegar a las instancias y mostrar nuestro trabajo, o sea, mostrar a nuestras jugadoras, que nuestras jugadoras salgan, que empiecen a salir, y no solamente del club, sino a nivel nacional, sino a nivel internacional. Nosotros queremos eso. La única forma de hacerlo, obviamente, es que lleguen recursos. Pero sí me veo a Calera estando, peleando en finales, en semifinales, con nuestro equipo. Pero para eso, insisto, necesitamos seguridad para nuestras jugadoras, para que se queden con nosotras. Perfecto. Esta pregunta se la hemos hecho a toda la gente que tiene relación con Unión La Calera, porque obviamente nosotros contamos con su apoyo, claro está, y también nosotros le brindamos el nuestro. ¿Cuál es su percepción con respecto al apoyo que medios independientes como el nuestro le brinden visibilidad a su equipo? Ustedes vamos a poder lograr muchas cosas más, muchísimas cosas más. Creo que ustedes son el ejemplo de lo que realmente se tiene que hacer, en tanto en el aspecto, en este caso, en el fútbol. Creo que ustedes son la base importante de poder sacar los proyectos adelante desde una base. Entonces, tener el tiempo necesario, dedicar tiempo a conversar, a saber la historia. Visibilizar. Vamos a esto, qué es lo que queremos y qué es lo que pretendemos, es súper importante. Entonces, creo que ustedes y todos los medios que están trabajando en este formato, con esta idea clara de apoyar a los equipos, no chicos, porque los equipos chicos yo creo que no, que tiene que ver más con equipos que no son bien administrados por sus propios clubes, que no tienen los recursos necesarios ni importantes para desarrollarse de mejor manera. Creo que ustedes son la clave para que esto salga adelante, tanto para el fútbol, tanto para los auspiciadores, las empresas, las microempresas o las pymes que están apoyando y ayudándonos. Nos vamos a ayudar entre todos, en el fondo. Todos nos vamos a ayudar y ustedes son el canal para hacerlo. Así que, por mi parte, muchas gracias. No, al contrario, yo a nombre de la radio soy un agradecido, porque dimos justo en el clavo con tremendas chicas, como el caso de la misma Chilita, la Denise, que también tiene su colaboración con su equipo femenino. ¿Para qué hablar de la profe Carla? Que la profe Carla ha sido un tremendo aporte para nuestro programa. Y bueno, de mi parte, ustedes saben que el apoyo está, en lo que pueda ayudar, ahí voy a estar, porque es lo menos que podemos hacer, y no solamente con ustedes, sino que con todos los equipos de carácter femenino que cada día siguen apoyando nuestro espacio, y esto obviamente lo hacemos con mucho cariño, porque también queremos aportar nuestro granito de arena, y en base a eso, no vivir cosas que está pasando en Estados Unidos, y lo que escribió recientemente Fernanda Pinilla en sus redes sociales, que a pesar que está jugando en España, está en la incertidumbre, está en el caos, y no es la idea. O sea, eso también desnuda lo que está pasando a nivel internacional con el fútbol femenino, y son las cosas que se quieren evitar de alguna u otra forma. Claro, sí. Con el fútbol femenino, yo creo que esto del virus también es algo muy nuevo para lo que estamos, no sé, para quienes estamos acá. Siento que estamos tan acostumbrados a otro ritmo de vida que al quitarnos quizá la libertad de poder salir, la libertad de la misma, lo mismo que es las jugadoras que están en Europa, no se puedan venir, porque también está este problema de la contaminación por el virus, y todo está más tedioso, todo está, y en todo, no sé, en nuestras mismas compañeras que tienen que estudiar, que de repente no se pueden sumar a los entrenamientos, o nosotras mismas en los entrenamientos, que se queda pegado mientras estamos mirando el entrenamiento y no podemos fluir bien
y hacerlo como corresponde, porque si la idea es que tengamos, si tenemos un objetivo claro, ¿cierto? La idea es cumplirlo, y siento que quizá un poco todo esto pasa más por lo que, por lo, el tema social que estamos viviendo. Profe, quería obviamente hacer una consulta. Perdón, Chelita. Sí, no. Bueno, con respecto a todo esto que nos está afectando, el tema del COVID, ¿usted ha tenido alguna experiencia, ya sea en el equipo o usted dentro de su cercano, alguna experiencia de algún contagio o alguna vivencia que nos quiera comentar? Mira, sí, la verdad, lamentablemente sí he tenido, pero no directamente. Tenemos en este caso una jugadora que tiene un, familiares, sobre, tía, primos que están contagiados con el COVID. Entonces ahí la incertidumbre y la preocupación inunda obviamente a la familia y a nuestra jugadora. También hoy día recibimos una lamentable noticia que el abuelito de una de nuestras compañeras, de una de nuestras jugadoras, Lizeth Flores, falleció el día de hoy, repentinamente, en circunstancias bien extrañas e inexplicables, que lo han llevado un poquito a la desesperación a la familia. El abuelito está en estos momentos en estudios para ver que si era, que su muerte fue ocasionada por el COVID, o claro, o ya por otra enfermedad. Porque igual estaba abuelito, ya tenía 80 y algo. Entonces, la familia está en la incertidumbre actualmente si fue por el COVID o no. Bueno, independiente que fuera o no fuera por él, la circunstancia de en este momento que estamos viviendo a nivel mundial, el fallecimiento de un ser querido es terrible, es horrible, sobre todo porque no puedes darle la despedida como corresponde. O sea, lo que generalmente hacemos cuando uno de nuestros seres queridos se va. Entonces, por ahí sí, un poquito preocupada, obviamente, por el estado anímico de mis jugadoras, de la familia y en realidad de la sociedad en general. Yo soy súper empática con la gente, con las personas, y lo único que pido es que se cuiden, que exageren las medidas de cuidado, y si te dicen que si el mall está apto para ir, no vayas, no vayas, no lo hagas. Claro, no lo hagas. Entonces, de pronto el autocuidado y preocuparnos mucho más de nosotros, eso implica que también nosotros a la misma vez cuidemos a los vecinos, al amigo, a la amiga, a la familia, a tu pareja, a tus hijos, a tus animalitos. Entonces, eso estamos viviendo ahora, y lástima, horrible lo que pasa, pero bueno, estamos a la espera nomás de cómo va la familia de una de las chicas que están contagiadas, pero están, gracias a Dios, hasta el momento fuera de peligro. Hasta ahora, y bueno, ahora la situación de Lizeth Flores con su abuelo, que bueno, ya pasó, pues ya está, ya él lamentablemente ya dejó esta vida, ahora a entregarle el apoyo, y lamentablemente a distancia, ni siquiera podemos estar cerca, abrazarla, o por último pasar un poquito la penita con un poco de fútbol, ni siquiera eso. Claro. Entonces, ahí estamos, eso es lo que hemos vivido hasta ahora, y en relación a mi familia, gracias a Dios, hasta ahora nada. Ahora todo bien. Quisiera aprovechar este momento para mandarle un abrazo afectuoso a la Liz, para agradecerle también todo lo que ha dado por el equipo, porque la Liz es una de las chicas que ha estado igual desde el proceso de cuando estábamos en el 2018. Cuando estábamos en el 2018 entramos a primera, hubo un como un tipo de academia también, que era como formativo, entre comillas formativo, era como para reforzar el plantel que ya teníamos. Exacto, proyección. Era para reforzar el plantel que ya teníamos. Entre esas chicas estaba la Camila Vargas, que es nuestra capitana hoy en día, y también la Liz. Y Liz fue perseverante dentro de todo. Y Nabo, yo creo que es una excelente compañera, una excelente persona, y se merecía, no sé, merecerse mucho apoyo, quizá ahora en este momento virtual, energías nomás positivas para que esté bien, y para que esté bien su familia también, y tranquilos, pues. Aunque sé que es terrible y difícil en este momento, por lo que comentaba la profe Pau, ahora no saber y no poder ver a tu ser querido es difícil, pues.
sobre todo alguien tan importante como, como un abuelo o una abuela, o que son importantes para tu vida porque han estado siempre. Entonces, nada, pues mandarle un cariñoso abrazo a la Liz de parte de todas mis compañeras, que sé que también se lo dieron por interno quizás, y las que no, bueno, yo sé que también le están sintiendo ahí con ella, así que nada, pues eso quería aprovechar de decir que estamos contigo, Liz. Luis le digo yo, porque me confundí una vez y desde entonces le digo Luis, la quiero mucho. Eso. Una forma emotiva, desafortunadamente una de las jugadoras de ustedes tuvo que vivir esta situación con uno de sus familiares, pero bueno, desearle a nombre del programa también mucha fuerza, sabe que cuenta con nosotros y va a sonar un poco frío lo que voy a decir, pero la vida sigue. Entiendo la situación, el contexto, que desafortunadamente no puede despedir a su ser querido en esta situación. Debe ser terrible eso, debe ser terrible no poder despedir a un ser querido en este tipo de situación. Pero de todo corazón a esta chica le deseamos mucha, mucha fuerza y que cuando quiera, acá tiene las puertas abiertas para con nosotros. Muchachas, ha sido un placer estar con ustedes nuevamente en un nuevo capítulo de Ataque Directo. Profesora Pao, muchas gracias por estar con nosotros y quiero darle la instancia para que nos brinde un mensaje, por si lo quiere hacer, a nuestros auditores o a sus jugadoras, ya sea de Unión La Calera y Alto Rendimiento Quilicura. Sí, bueno, darle las gracias a todas mis jugadoras y jugadores por querer y respetar el fútbol en primer lugar, por bancarse la presión o la intensidad que yo quiero proponer para jugar al fútbol a mi lado. Así que yo les doy muchas gracias por estar ahí al pie del cañón, como se dice, para bancarse todo lo que viene, sobre todo la femenina, porque se tiene que bancar muchas cosas que ya sabemos, tenemos todos claro, pero hay que seguir repitiendo y seguir enfrentándolo y seguir exponiendo toda esta situación para que en algún momento el clip sea real, un clip y podamos salir adelante en todos los aspectos que conlleva el fútbol y sobre todo en la parte administrativa y social, que es una herramienta, como dice la profe Carla, el fútbol es un arma sin balas, entonces es la mejor arma que podemos tener a nivel social para tanto niños y niñas, así que por ahí es súper importante que visualicemos, que apoyemos, que seamos tolerantes cuando de repente los papás, las mamás no les gusta el fútbol y dale, tu hijo es mejor y te aseguro y tu hija va a estar mucho más feliz, va a ser mejor persona creciendo con un deporte, no tan solo el fútbol, con un deporte, apáñalo, no lo castigues con el deporte, castígalo con otras cosas cuando cometa errores o le quieras enseñar algo, por ahí también lo quiero exponer así. Otro, cuidarse más que nada. Ahora la misión no es jugar un partido dentro de cancha, la misión es jugar un partido en casa, cuidándose, teniendo las precauciones necesarias, todos los consejos que da la televisión, los médicos, etcétera, seguirlo al pie de la letra, incluso tú cuidarte aún más, eso es sumamente importante, porque si lo llevamos tal vez a una metáfora, este es el partido más importante para podernos volver a ver en cancha. Entonces, más que lo demás es cuidarte, cuida a tu familia, aprende nuevas cosas, lee libros, no sé, inventa algo, descansa si quieres descansar, trabaja en la tolerancia, que es sumamente importante, sobre todo ahora que estamos en cuatro paredes viéndonos todo el tiempo, sin poder salir. Eso básicamente, el amor. Pues el amor, yo siempre hablo del amor. El amor es algo sumamente relevante, importante, que esto nos va a poder hacer cambiar. También tomémoslo como una oportunidad. Después de esto ya está la patada en el mundo. Está la patada, o sea, la desgracia está, la pena está. Pero saquemos esto adelante como seres humanos, como siempre hemos salido adelante. Luchemos por mejorar las cosas. Eso es, luchemos por mejorar la sociedad, por mejorar la salud, por mejorar el fútbol, por mejorar el tenis, por mejorar todo. Hagámoslo todos juntos, chiquillos. Eso es lo que yo le digo a la gente que nos televisa, que está ahí con nosotros y nuevamente agradecer, de verdad agradecer esta instancia, agradecerle a ustedes, chiquillos, por esto, tu iniciativa, Gonzalo, que es extraordinaria. Tú lo has dicho en varias ocasiones, el fútbol femenino antes para ti no era un tema tan relevante o importante.
Y hoy estás aquí porque aprendiste lo que es el fútbol femenino y sabes perfectamente que es un canal y es donde podemos ayudar y sacar algo muy importante y crecer. Entonces, ¿qué mejor crecer con algo que necesita alimento? Entonces, vamos, yo lo agradezco y le doy muchas gracias a todos y a todas, y especialmente a mis jugadores y mis jugadoras que están ahí soñando con nosotras, soñando conmigo, así que gracias a todos. Esto. Perfecto, un aplauso para la profe chiquilla, de verdad. Un aplauso. Tremendo, pero tremendo mensaje que nos acaba de enviar. Obviamente, tú suena X su casa, obviamente nosotros también somos parte, en cierto modo, del cuadro de Unión La Calera. Esperamos ya que esto se solucione y verlas nuevamente en la cancha. Y antes de despedir a las chicas, acá nos escribe un auditor que siempre está con nosotros, que es Francisco Galleguillos, que dice lo siguiente: gran profesional, Paola Mendoza, la conocí en el 2010 en los torneos femeninos cuando dirigía sus equipos Mirador y Sin Fronteras, Puente, algo admiro su trabajo, sacrificio y todo lo que ha hecho por mantenerse dentro del fútbol femenino, un gran abrazo. Así que eso igual habla bastante bien de usted, profesor, el cariño que le tiene la gente. Mi estimada Marisela Chilita Pérez, un placer, como siempre, nos encontramos la próxima semana. El lunes vamos a hacer un reemplazo ahí porque va a estar Denise. Tenemos una invitada del cuadro de Águilas de Santiago. Así que gracias, nos vemos el próximo martes. Nos vemos el próximo martes. Saludos a todo el equipo, Unión La Calera, a todos los equipos femeninos que están tratando de hacer algo para que la competencia no baje. Y que si no están haciendo algo, pucha, que hagan, porque de verdad que la idea es que esto siga para adelante y no retrocedamos. Así que nada, pues nos vemos el otro martes, sigamos en Tu Zona X, en Ataque Directo. La profe Carla, un gusto verla. Profe Pau, también, a pesar de que vivimos súper cerca, no nos vemos casi nunca. Un abrazo. Abrazo, Gonzalo, un gusto verte también. Igual. Ahí al DJ de los controles, que nos hace estar en vivo también. Así que Napo, nos vemos el otro martes. Perfecto. Mi estimada Carlita Ravera, un placer como siempre verte acá con nosotros. Desafortunadamente ayer no pudimos estar en la rifa en conjunto, pero nos encontramos el próximo lunes. Ya esta semana que viene le vamos a dar con todo al fútbol amateur, así que se vienen tremendos invitados. Un placer como siempre, te deseo mucho, pero mucho éxito, porque de verdad te lo mereces. Sí, exacto, tenemos bonitas sorpresas la próxima semana, como comentas, fútbol amateur. Y bueno, súper agradecida de este... por las lindas palabras que nos dedicó a todos los que estamos en el fútbol femenino. Y esa es la idea, seguir aportando, seguir creciendo, seguir fomentando, que eso es lo que necesitamos para que crezcamos todos juntos. Así que un abrazo para todas las jugadoras, para todos los equipos que estamos luchando todavía por esa igualdad que esperemos que llegue pronto. Así que un abrazo para todos y nos vemos la próxima semana. Efectivamente, gracias. Exacto, gracias DJ Fakir por la puesta en escena. Mañana se viene un nuevo capítulo de Ataque Directo, pero de la tercera división. Tendremos un invitado de lujo, ahí está Mauricio, va a estar Valexi, va a estar Poeta también en la puesta en escena. Mañana a partir de las 19 horas por la señal de Tu Zona X. Nosotros nos encontramos lunes y martes a partir de las 22 horas. Agradecemos también a nuestros nuevos auspiciadores, a todos aquellos que han aportado en la rifa para Unión La Calera, que realmente lo necesita para poder costear su tratamiento contra su lesión. Muchos cariños a todos, se vienen lindas sorpresas. Recuerden, @ataque directo radio en Instagram, Twitter, @ataque directo, y en nuestra fanpage de Facebook, Ataque Directo FM. Un gran abrazo, nos vemos y recuerden que sea gol. Chao. Que sea gol.